Bueno, vamos, dale. Vamos. A ver, papi, préstame tu celular. Entonces ya usted puede decir que estuvo en Austria. Ya puede decir que estuve en Austria, sí. ¿Conoce Houston y Austin, las dos ciudades más grandes de Estados Unidos. Ese edificio, hermano, mire, ¿cuánto tiempo hace que yo no había construido un edificio grande? No, o sea, aquí construí. Esta es otra ciudad que llegué yo y empezó a desarrollarse de puta. No sé qué tengo yo. ¿Dónde vas? Oye, ¿te gusta de que coge con esta quebrada? Empezó la cosa a cambiar. Empezó la cosa a quebrarse. Que te fuiste de que coge, que Cora llevaba 7 años de que te fuiste, 7 años parado, que no hay nada que hacer. Y María dice, pero ¿por qué era que nosotros nos movemos para un sitio? No, lo cual es que nosotros estamos buscando los polos de desarrollo. Los polos de desarrollo, ¿verdad? Identificamos los polos de desarrollo. Ahí mismo. Mr. Rotter. Pues es que esta ciudad. Mira las torres que tiene, ves una, dos, tres torres, ve. Sí, ¿sí o no? No, y haciendo que en este momento. Haciendo torres de Estados Unidos es muy difícil, porque muy poquito. Ah, te iba a mostrar ahora algo. Esto sí lo puedes copiar por huevo. Te puedo copiar yo, pero que me dé plata. Sí, te da plata. Hay una compañía... Sí, que me dé plata, si no da plata... Te lo voy a decir cuando... Estamos pendientes cuando regresemos y vamos a arrimar allá. Sí. Hay un hijo de puta arquitecto que está haciendo unos edificios aquí y los hace huevón en un fin de semana. Sí, pero yo, ¿qué hago yo con eso? No, ¿cómo me lo como yo? Un inversionista, huevón. Acuérdate que donde yo vivo no dejan hacer edificios. ¿En qué pedo? No dejan edificios. ¿Cuántos edificios ha visto usted? Hay uno que le hizo un senador y peleó con toda la ciudad para que lo dejan hacer. Uno que está por la que ahora pargo, uno como de 7. ¿Cuántos son los edificios? ¿Sabes cuántos edificios ve usted que hay ahora? ¿De uno? Árboles, había montado en el edificio. Todos en formalle, pero árboles, ahí los árboles. Estos no lo ven los arbolitos, había montado en el edificio. Quiere ir a Contemporáneo, Blanton, de Arte, Play. ¿Pero cuál será el más? No, por ahí, no, espectáculos o cosas para ver en Austin. Cosas para ver. ¿Qué recomienda para ver en Austin? Ahí viene un cantante libre puta, aquí viene, ¿cómo se llama? La...